historia muy larga, pero vamos a tratar de resumirla. Mi padre viaja de Puriscal a San José con un tío, una persona que hizo también mucha fama con sus guitarras, que fue don Emanuel Mora Garro. Pero en determinado momento, la situación de vender guitarras era tan difícil que mi tío abuelo, don Emanuel Mora Garro, le dijo a mi papá que ya no tenía más trabajo. Entonces le regaló un banco de carpintería, que es el que conservamos ahí todavía. Y mi papá se puso a hacer guitarras en el año 1948. Luego se trasladó para Tibás y a la salida de esta calle donde estamos nosotros ahora, y había una casa vieja de Bahareque, y ahí empezó ya Guitarras Guzmán como tal. Guitarras Guzmán Hermanos. Me costó mucho, en realidad, aprender a hacer las guitarras, sencillamente porque mi papá quería que yo fuera médico. Y yo quería hacer guitarras. Yo tengo recuerdos de venir al taller como desde los 10 años. 10 años. Y yo venía, ya sea a limpiar el banco a mi papá y ver qué era lo que estaba haciendo, y yo aprendiendo. Había una relación extraordinariamente buena con él. Y también que participaban aquí, por lo menos haciendo bulla, mis hermanas que venían y iban de aquí para allá. Pero esa relación era una relación familiar. Desde que soy escolar, las vacaciones siempre me tocaba pasarlas aquí en el taller, ¿verdad? Entonces empecé barriendo, empecé ayudándole a mi papá con las labores que él me ponía. Pero básicamente fue en el momento en que falleció mi abuelo, hace casi 3 años ya, que yo decidí dejar lo que estaba haciendo anteriormente en el trabajo y venir a trabajar con mi papá, porque siempre había tenido la espinita de que en algún momento quería dedicarle más tiempo a la labor familiar. Yo nunca digo que era una relación de amigos, porque mi papá y yo nunca fuimos amigos, fuimos padre e hijo. Y los amigos no llegan a tener la envergadura de padre e hijo. Yo creo que los amigos pues son los amigos y se quieren mucho y hay que ser muy fiel con los amigos, pero en realidad la relación era de padre e hijo, porque era una relación de amor. Esa fama que tenemos ha sido gracias al trabajo de hormiga que hizo mi abuelo y que ha hecho mi papá. Porque ellos, desde tomar un autobús en San José e irse con 4 guitarras al hombro hasta la frontera con Panamá para irlas a dejar allá en aquellas épocas, ¿verdad? Nunca hubo una inversión muy grande en publicidad o en anuncios o en vallas publicitarias, ¿verdad? Sino que fue ese tesón y ese trabajo y el buen producto, ¿verdad? Que se llevó, que hizo que fueran tan, tan famosas, ¿verdad? Y que hoy en día todavía se reconozcan como un producto de alta calidad. He tenido muchos logros con la guitarra. He logrado una excelente familia que tengo. He logrado algún reconocimiento a nivel nacional de las guitarras que yo produzco. Y es una satisfacción poder contar estas cosas después de tantos años de estar aquí, más de 50 años ya trabajando. Y es hermoso, de verdad. Aquí ha habido gente muy, muy famosa para tocar guitarra y que se ha distinguido. Entre ellos, paz descanse, mi querido amigo Ray Tico, era un cliente casi permanente aquí. Y tuvimos unas experiencias muy agradables con él. Y en la actualidad me visita con mucha frecuencia don Rafael Ángel Pérez, el famoso Rafa Pérez. Y también tuve la oportunidad de que aquí vino muchas veces a visitarme Julio Jaramillo. Y gente como es, de ese calibre, pues he tenido aquí personas que conocen el arte, la otra parte del arte. Porque hacer guitarra más que una profesión, en el caso mío, es un sentimiento. Es un proceso muy lindo porque uno ve desde que traen la tabla, la tuca, esa madera que tal vez se ve tosca, ¿verdad? Que se ve que uno no se imagina que vaya a salir un instrumento. Y empezar a partirla, empezar a hacerle los cortes necesarios para que dé las medidas y luego poco a poco empezar a lijarla, ¿verdad? Y empezarle a dar la forma. Lleva un proceso de modelaje, la parte de los lados, las fajas,
y luego ya viene el proceso de ensamblaje, ¿verdad? Que es unir todas las piezas que uno ha ido trabajando. Y por último, pues lo que es el proceso ya del acabado, que es lijar toda la madera a un punto que quede bien, bien suave, ¿verdad? Para poderle dar ya los materiales con los que se le da el brillo final, ¿verdad? Que son lacas especiales para madera. Y por último, ya es ponerle las cuerdas y empezar a serenatear. Una buena guitarra se caracteriza por las maderas que tienen que estar, en primer lugar, bien secas, cortadas a tiempo, que no estén celes, que no sean de lugares ni muy húmedos ni muy secos. Porque cuando son muy húmedos son muy blandas y cuando son muy secos son demasiado duras. Hay maderas que son más densas, otras menos densas, unas más, más resistentes, otras más flexibles. Entonces la combinación de esas maderas es lo que da el sonido final. Por ejemplo, en los lados de la guitarra y en la parte de atrás, siempre debe ser una madera bastante dura, bien sólida, para que el sonido pueda rebotar de la mejor manera. Y en la parte del frente, alguna madera que sea un poquito más flexible, porque esa, la parte de enfrente, que se llama tapa acústica, es lo que funciona como la membrana, que es la que hace vibrar y que el sonido se proyecte. Utilizamos maderas nacionales, bastante aclimatizadas, que resisten las temperaturas y la humedad de nuestro país. Y también traemos maderas del extranjero para otro tipo de guitarras que posiblemente salgan fuera del país, que son traídas de la India o de Alemania, como el palisandro, el ébano, el pino abeto alemán, ¿verdad? Entonces, todas esas maderas se manejan aquí en Costa Rica, en nuestra fama. Yo espero llegar a celebrar el aniversario 100 de la fábrica, si Dios me da vida. Y lo que yo veo a futuro es que Guitarras Guzmán pueda consolidarse como un lugar donde los amantes de la guitarra sepan que pueden encontrar desde el tornillo más chiquitito que necesita la guitarra, ¿verdad? Hasta un programa de cómputo de cómo aprender a tocar guitarra o cosas, o sea, donde puedan encontrar todo lo que sea referente a la guitarra. Ser el heredero de esta tradición familiar es casi no se puede decir con palabras, pero sí representa la vida. Y hemos logrado a través de eso pues realizarnos como seres humanos. Y el que Manuel Antonio, el hijo, esté ahora con el asunto también de las guitarras, para mí pues me llena de profundo orgullo, máxime que este muchacho es una persona como persona increíble, un hombre honesto, un hombre sincero, no sé cómo describirlo porque parecería que lo hago en favor del hijo, pero sí es cierto, también lo hago en favor del hijo, es que no puedo decir otra cosa más que resaltar todas sus bondades.